Hola a todos y bienvenidos a Entre Actos, un espacio donde hablamos sobre temas relevantes de la industria cinematográfica con cineastas y especialistas del medio. Todos los jueves a las 8 p.m. estrenamos nuevos episodios en nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, donde estamos como Entre Actos. El día de hoy estaremos compartiendo con Luciana Bach, distribuidora y agente de ventas, fundadora de la distribuidora Hasta 30 Minutos, que ya tiene más de 10 años en el mercado y se encarga de distribuir películas latinoamericanas. Bienvenida, Luciana. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Luciana, ¿cómo ves el panorama de la distribución cinematográfica en Latinoamérica actualmente, pasando por todo este proceso de pandemia, aunque ya anteriormente teníamos había una baja en el área cinematográfica? Pero después de esto, pospandemia, ¿cómo ves la distribución? Muy complejo, en estado de alerta. En estado de alerta. ¿Por qué? Porque los países de la región empezaron a achicar sus presupuestos de cultura, países donde se ha arrasado directamente. Esto estamos hablando de los últimos 5 años por lo menos, ¿eh? De los 5 años para acá, 4 o 5 años antes de contar la pandemia. Nada, esto también va ligado a los procesos políticos y tiene que ver con a dónde se destina el dinero, si a la cultura u otros espacios. Entonces, había un crecimiento, así como había habido un crecimiento en la curva de producción, había habido un crecimiento en las pantallas, porque cuando se produce en un lugar, esa región abre espacios para que se pueda ver ese contenido que se produce. Y es un círculo que se genera porque también eso, tener la pantalla, estimula a que los realizadores quieran hacer contenido para estrenar en esa pantalla. Y en los últimos años bajaron los presupuestos y no se pueden sostener esas pantallas porque cada festival requiere de muchísimo presupuesto en poner en marcha el festival para la comunidad, pero también en todas las actividades que son... que están alrededor, llevar invitados, llevar realizadores, si algún festival pagara algún fee por tener alguna película o algún invitado, bueno, es costosísimo. Eso más la pandemia. Yo no sé exactamente el número, pero para que te des una idea, en Argentina, en el 2015, 2014, había 124 festivales. Esos 124 festivales pasaron a 80 festivales. Y ahora yo no sé si el año pasado se han hecho 10. Eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que si la situación presupuestaria y la decisión política en invertir en cultura estuviera, el estar en pandemia y tener los festivales online ayuda muchísimo a estos encuentros. Que por supuesto no son... ni comparables ni reemplazables, pero hay eventos que uno quisiera estar y que por cuestiones económicas no puede viajar o personales o de tiempo que no puede viajar. Entonces pensar en que a futuro, teniendo mayor inversión, se puedan sostener festivales híbridos con presencia de público en sala para la comunidad y con actividades paralelas que puedan ser online, me parece que es una apertura. A lo malo hay que poder encontrarle algo bueno, pero sí necesariamente se va a necesitar el apoyo de los estados a cultura, porque si no es imposible hacer nada, ni siquiera sostenerlos vía online. Sí, y de hecho, a pesar de todo esto, y que el año pasado prácticamente se detuvo parte de estas actividades en los festivales, he visto que este año sí se ha retomado de a poco, pero se ha ido retomando. De hecho, en Chile hace poco terminó creo que fue Fencine, y también se han estado como activando vía online, ofreciendo clases magistrales, ofreciendo muchas actividades muy interesantes que yo creo que esto lo permite el medio digital. O sea, a pesar de
todo esto de la pandemia, o sea, el llevar los festivales a plataformas digitales, por lo menos, si tú no puedes, como usted dice, acercarse, no tienes los recursos, puedes disfrutar de ellos y enterarte de lo que está pasando a través de esta vía. Y que no hay que tenerle miedo a que si en el futuro es híbrido, es híbrido. Y que cuando se pueda viajar, se viajará. Pero mientras tanto no hay que suspender, hay que encontrarle a esto la vuelta para poder seguir teniendo actividades. Ahora ayer empezó un festival acá en Argentina, que es un festival que tiene 10 ediciones, el Festival de Cine de Cosquín. Están haciendo la idea es hacer una parte online ahora y cuando se pueda a futuro, en unos meses, para la comunidad, hacer algunas proyecciones para que no se pierda ese espacio de encuentro. Pero para mí, y a futuro es como la que va, es tener festivales de cine híbrido. Me gustaría que nos hablaras, tú diriges esta distribuidora que se llama 30 Minutos, que es una distribuidora de cortometrajes, y también vi que tenías otra que se llama 60 Minutos. ¿Nos podrías hablar un poco de ellas? ¿Qué abarca esta distribución? ¿Es solamente Latinoamérica? ¿Va hacia Europa? ¿Va hacia Estados Unidos? O sea, ¿hacia dónde va? Las dos distribuidoras tienen la misma idea, que es de distribuidores, de directores o directoras latinoamericanos en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Esto no significa que estamos cerrados a recibir alguna película de otro país. No estamos cerrados, pero nuestro nicho es el cine latinoamericano. No importa dónde esté el director, pero nuestro nicho es el cine latinoamericano. Hasta 30 Minutos, como te conté al principio, nace en el 2007. Y en el 2017 o 2018 empezó a pasar una cosa, que es que había algunas directoras muy amigas que habían terminado, sobre todo una, que había terminado un largometraje y había algunos líos con los agentes de ventas y con las distribuidoras que ya estaban asentadas para largos. Y si bien siempre fue un formato al que yo me resistí, también me di cuenta que hay directores y productores que quieren que se haga el mismo trabajo que se hace con los cortos, artesanal, para la película, y que no es solo ver a qué sala se va a estrenar. Entonces ahora tengo un catálogo de muy poquitas películas, que en general son de directores o directoras que hicieron cortos, o que me conocen del trabajo con otros cortos amigos. Una es hasta 30 minutos y otra es hasta 90 minutos. Que le puse ese nombre para seguir la referencia y para que se sepa que estaba en largos. Es eso, abarca a directores y directoras que piensen que su película necesita un trabajo más artesanal. Y que no solo todo es enviar la película al Festival de Cannes, que es precioso, pero que también hay un montón de festivales, pantallas y comunidades que estarían ávidos de recibir la película. Ok, y nos podrías hablar un poco sobre el mercado de cortometrajes cinematográficos. O sea, actualmente yo he visto el surgimiento de muchas plataformas. Está Play Cortos de España, que nace el año pasado. También tenemos una plataforma que se llama Mowis, que está orientada no solo a cortometrajes, también tiene otro tipo de productos que ellos muestran en su página. Pero he visto ese como movimiento. ¿Por qué tú crees que actualmente se está moviendo el mercado de cortometrajes? O sea, ¿qué lo está haciendo tan atractivo que están creando estas plataformas para apoyar este producto? Sí, pienso, como lo pensé desde el principio de la distribuidora, que el cortometraje, y ahora le sumo la serie web, que es algo nuevo, es el contenido del futuro. Cuanto la pantalla más se achica, más se acortan los minutos que uno puede o uno tiene atención sobre ese contenido. En algún punto antes de la pandemia yo pensaba, no sé ahora bien cómo voy a reestructurar ese pensamiento, que el cine de largometraje iba a quedar para las salas de cine y para casa iban a quedar todo lo que son las series, aun cuando uno mire 5 capítulos al hilo de una serie, de una plataforma de streaming, que iban a quedar las series, los cortos y las series web, por el tema del tiempo y la atención. Sí,
Ahora no sé cómo lo voy a reestructurar eso de las alas, pero pienso que es un poco eso, que es cuanto la pantalla más chica es y la atención menos tiempo está, el cortometraje más crece. Sí, a mí me pareció muy curioso esto porque he estado viendo como este movimiento desde el año pasado y el cortometraje no era un producto tan explotado en años anteriores. Y ver el surgimiento de estas plataformas, pues sí, hace a uno pensar eso, aparte de que la atención del espectador ahorita es como más reducida. O sea, tienes que ofrecerle productos que sean súper dinámicos, que sean cortos, que, o sea, porque cada día, es como tú comentas, están, de hecho, ves plataformas como Netflix que te lanza series que los capítulos son 30 minutos. Sí, ahora tiene, no sé si es para toda la región, pero tiene dos o tres cortometrajes que fueron los que estuvieron en el Oscar. Y si bien hay uno que dura 30, el otro dura 14. Digo, todavía falta que se entienda que el cortometraje es un contenido por el que hay que pagar. Aun cuando yo estoy convencida de que si es un espacio, un canal de televisión que no tiene los recursos, se le da igual. Que el cortometraje es un contenido que vale igual cuando se contabilizan los minutos como cualquier otro, y que sale muy caro hacerlo. Todavía creo que falta encontrarle esa vuelta para que las plataformas grandes compren y paguen proporcional a lo que pagan un largometraje. Sí, aunque su costo es más bajo que un largometraje, pues el cortometraje tiene un costo de producción, o sea, hay un gasto que genera y que bien no es igual al del largometraje, pero es como tú dices, o sea, tiene un valor. Sí. Eso, tiene un valor. Después el costo económico se le irá poniendo según quién sea que lo compre, porque eso va a ser cuánta cantidad de gente expuesto a cuánta cantidad de gente esté. Pero que el cortometraje tiene un valor y que no es un ejercicio y que no es que el canal te hace un favor por pasártelo, sino que en la suma de cortometrajes uno llena horas de programación. Exacto. Luciana, ¿cuáles son las ventajas que ves en la distribución de cortometrajes? La ventaja es llegar a más cantidad de público del que naturalmente sería, porque el cortometraje, su espacio natural es el Festival de Cine, aun cuando haya plataforma. Su espacio natural es el Festival de Cine. Entonces, poder encontrar ese público, ese diálogo entre el director o directora y su público, entre otros colegas, entre programadores, van a hacer que su carrera o sus futuros trabajos se enriquezcan. Es okay. Un espacio fraternal, de poca competitividad, el cortometraje. Y desde el punto de vista del cineasta, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debe tener en cuenta al momento de iniciar la negociación de su película, ya sea con un distribuidor o con un agente de ventas? ¿Sea un cortometraje o sea un largometraje? Lo primero es, y es lo más difícil, es ser neutral y objetivo con el producto que tiene. Y saber que si bien le costó muchísimo hacerlo y que si todas las cosas que ya sabemos, tiene que saber los pros y los contras de su película. Y no tiene que dejar nunca que la ansiedad o la desconfianza le ganen. Porque a veces los directores dejan su cortometraje o su largometraje exclusivo por un año para enviar a dos o a tres festivales. Y si no queda seleccionado en esos dos o tres festivales, después la ansiedad gana y se terminan haciendo, se dan muchos tropiezos a la hora de estrenar la película. Siempre el distribuidor o el agente de ventas va a querer lo mejor para la película. Nunca uno va a decir, ay, te la mando acá o va a querer estrenarla en un festival que no sea bueno. Por eso digo, paciencia en las dos partes y mucha comunicación para poder encontrar el mejor espacio para la película y para el director o directora en ese momento de su carrera. Sí, esto te lo pregunto porque generalmente el cineasta no maneja esta parte de negociación, o sea, muy pocos se dedican como o se involucran en la parte de negociación. Entonces, muchas veces tú
haces un contrato con una distribuidora, pero después de cierto tiempo te das cuenta que todavía no se ha mostrado tu producto, o a veces terminas cediendo más de los derechos de tu producto por muchísimo tiempo a un solo distribuidor. Entonces, no, eso no. Eso no. Yo, en general, lo mismo que hago yo, nunca los contratos superan un año o un año y medio. Eso yo lo aconsejo. Y si uno tiene idea de distribuirlo en varias regiones, también hablar con el distribuidor, porque quizás el distribuidor, hay que ser súper sincero en eso. Quizás uno no lleva tan bien una región y lleva mejor otra, y entonces esa región uno puede dársela a otro colega y explotarla ahí. Por eso digo, lo de la sinceridad y la comunicación. Y lo otro es pensar siempre que sea un distribuidor o un agente de ventas que esté abierto al diálogo, ya que si no funciona la película, ese contrato se rescinde. Eso es súper importante. Lo que pasa es que ahí no hay una receta. Tiene mucho que ver con el feeling o la dinámica de trabajo que se genere. A veces no es el mejor distribuidor del mundo, pero es el que más te entiende a vos. Y como es un trabajo que uno va a hacer en conjunto, si funciona bien, 2 o 3 años, uno se tiene que llevar bien. Uno tiene que saber que levanta el teléfono y que puede llamar o que puede mandar un WhatsApp y que va a haber una respuesta. Yo no creo de ninguna manera en esos contratos que empiezan y que se sostienen en silencio y que en 12 meses te dicen si se vendió o no se vendió. No creo en eso, porque quizás porque soy latina y soy más de minuto a minuto, pero no creo en eso. No lo hago de esa manera. Sí, tiene que haber como una comunicación constante de parte y parte para poder llevar este proyecto, porque es una relación a largo plazo. Exacto, totalmente. Ok. Luciana, ¿alguna recomendación que quieras dar para nuestros jóvenes cineastas que están comenzando y que no se manejan mucho en la parte de distribución y ventas? Si bien siempre pienso que el cortometraje o cualquier pieza artística tiene que ser, no es publicidad, o sea, no es a pedido, pienso que hay algunas cosillas que podrían tener en cuenta que ayudan muchísimo a la hora de distribuir. Por ejemplo, la duración. Si el cortometraje dura 15 minutos, es fantástico. Si dura menos, también. Hacer un cortometraje de ficción de 27, 28 minutos, aun cuando la dinámica de la película lo pida, a veces es muy difícil de poder incluir ese material en alguna programación. Porque los programadores, aun cuando hay festivales donde programan más largos, en general apuntan a tener diversidad. Y quizás tener un contenido de 30 minutos, o tener 3 de 10 o 2 de 15 minutos, es una jugada. Para una función de 60 minutos tenés que jugártela, que ese corto va a encantar. Y la otra que es súper importante es que si bien las plataformas acercan muchos cortometrajes a los programadores, no es la única manera de hacer envíos a festivales, y que es importante leer las bases y ver bien a dónde uno está enviando, para que no sea un acto compulsivo, sino para saber a dónde uno está enviando y si esa película va acorde a la programación que tienen habitualmente. Es un ejercicio mirar qué programa cada festival antes de enviar. Muchísimas gracias, Luciana, por habernos dado esta... Esto es una clase magistral de ventas. ¡Ay, gracias! Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, y entiendo que es para toda Latinoamérica, pero saludo especial a los hermanos venezolanos y venezolanas. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes en este espacio. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Y si les gustó este video, los invito a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal y a que nos dejen sugerencias sobre temas e invitados en los comentarios.